Invitamos a todos los presentes a guardar silencio a fin de facilitar la recepción de las siguientes indicaciones. Informamos a los señores fotógrafos que aquellos que realicen tareas de manera privada deberán ubicarse en el lugar establecido por el personal de seguridad. No está permitida la permanencia en pasillos de la sala ni en la escalera del escenario. Asimismo, se informa que los familiares deberán realizar las tomas fotográficas desde sus butacas para que las fotografías se efectúen correctamente. Rogamos a los señores abanderados permanecer un instante junto a las autoridades que realizan la entrega de la bandera. Por último, vamos a solicitar a todos los presentes silenciar sus teléfonos celulares a los fines de evitar interferencias en los equipos de transmisión y poder disfrutar mejor del presente acto. Muchas gracias por su atención. Señoras, señores, ahora sí, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Disfrutábamos en la apertura un fragmento de la obra Danza del Gaucho Matrera de Alberto Ginastera, interpretado por el profesor Matías Targueta. El área de ceremonial de la Universidad Nacional de Río Cuarto informa que este acto es transmitido en vivo por la frecuencia 31.1 de Unirío TV en la televisión digital abierta, por streaming a través de internet y también a través de la FM 97.7 Radio Universidad. Preside esta ceremonia el profesor Roberto Robere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se encuentra acompañado por el profesor Jorge González, vicerrector de nuestra universidad. También se encuentra presente el profesor Sergio González, decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el profesor Martín Abasolo, secretario general de la Facultad de Ciencias Económicas, la profesora Miriam Martinello, decana de la Facultad de Ingeniería, la profesora Marcela Daniele, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, la profesora Diana Sigal, vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas, y la profesora Ana Bogliotti, secretaria académica de nuestra universidad. También se encuentran presentes demás autoridades de la universidad y de las diferentes facultades. Además, hoy, la universidad se complace con la presencia de familiares y amigos de los abanderados y escoltas. A cada uno de ustedes les brindamos la más cordial bienvenida a la Universidad Nacional de Río Cuarto. A continuación, vamos a solicitar, por favor, a todos los presentes ponerse de pie para recibir a las banderas de ceremonia. En primer lugar, ingresa la bandera de la Facultad de Ingeniería, portada por el alumno abanderado Francisco Mazuco Paniza, acompañado por los alumnos escoltas Giuliana Carbonari y Salvador Brandolín. Acto seguido, hace su ingreso la bandera de la Facultad de Ciencias Humanas, portada por la alumna abanderada Victoria Belén Bianco, acompañada por los alumnos escoltas Juan Manuel Álvarez y María Valentina Maitana. Hace lo propio la bandera de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, portada por la alumna abanderada Ana Carolina Vilches, acompañada por los alumnos escoltas Leandro Echarren y Marina Plachi Arditi. Ingresa también la bandera de la Facultad de Ciencias Económicas, portada por el alumno abanderado Martín Bonino, acompañado por las alumnas escoltas Ana Paula Moine y Agostina Ferreira. Acto seguido, hace su ingreso a la bandera de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, portada por la alumna abanderada Narela Janet Rossi, acompañada por la alumna escolta Gianina Belén Odi. Por último, hace su ingreso la bandera mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, portada por la alumna abanderada Clara Eliana Campero, acompañada por los alumnos escoltas Martín Eduardo Pérez y Matías Barberis.
Las banderas de ceremonia ocupan el sitio de honor de esta sala y presiden el desarrollo de este acto. Los vamos a invitar a todos entonces, por favor, continuar de pie para entonar con fervor nuestro himno nacional argentino, que será interpretado en piano por el profesor Matías Targueta, integrante del Departamento de Arte de la Secretaría de Extensión de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Pueden tomar ubicación, muchas gracias. La ceremonia de cambio de abanderados es una de las tradiciones protocolares más simbólicas e importantes de la vida de las instituciones educativas. En este sentido, ser nominado como alumno abanderado o escolta es un reconocimiento que premia el desempeño académico y que concede a los alumnos designados un nuevo espacio, el de ser portador de nuestro querido símbolo patrio.
A continuación, los invitamos a compartir la ceremonia de cambio de abanderados. En primer lugar, se realizará el traspaso de la bandera mayor de ceremonia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por ello vamos a convocar entonces al señor rector de nuestra universidad, profesor Roberto Robere, y a la señora secretaria académica de nuestra universidad, profesora Ana Bogliotti. Solicitamos entonces a la alumna abanderada Clara Eliana Campero y a los alumnos escoltas Martín Eduardo Pérez y Matías Barberis a desplazarse junto con la bandera mayor hasta el centro del escenario. Corresponde la mención de abanderado mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto para el ciclo académico 2019-2020 al alumno Matías Nicolás Bricio, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Serán escoltas de la bandera mayor el alumno Oscar Alberto Berna, de la Facultad de Ciencias Humanas, y el alumno Gastón Martín Villegas Pérez, de la Facultad de Ingeniería. Invitamos al flamante abanderado y a sus escoltas a ubicarse en el centro del escenario. Lo vamos a acompañar, por favor, con un fuerte aplauso de reconocimiento. El señor rector y la señora secretaria académica de la universidad realizan el cambio de banderas. Los alumnos salientes reciben ahora un libro de Unirío, la editorial de nuestra universidad, y un diploma que testimonia su carácter de abanderado y escoltas de la bandera mayor de la universidad durante el periodo 2018-2019. Los invitamos, si es que quieren tomarse una foto, a los abanderados salientes con los entrantes, pueden proceder a tomarse una foto. Agradecemos al señor rector y a la señora secretaria académica. La bandera mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto vuelve a ocupar su sitio de honor en esta ceremonia. Procedemos ahora al cambio de abanderados de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Para ello convocamos al señor decano, profesor Sergio González, y a la señora secretaria académica de esta unidad, profesora Daniela Zubeldía. Le vamos a solicitar a la alumna abanderada Narela Janet Rossi y a la alumna escolta Gianina Belén Odi desplazar la bandera hasta el centro del escenario. Corresponde la mención de abanderada de la Facultad de Agronomía y Veterinaria para el ciclo académico 2019-2020 a la alumna María Florencia Altobelo, mientras que serán escoltas los alumnos Agustín Andrés Pereira y Lucas Nicolás Lingua. Invitamos entonces a la flamante abanderada y a sus escoltas a ubicarse en el centro del escenario con este aplauso de reconocimiento.
El señor decano y la señora secretaria académica de la facultad realizan el cambio de bandera. Los alumnos salientes reciben un libro de Unirío, la editorial de nuestra universidad, y un diploma que testimonia su carácter de abanderada y escoltas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria durante el periodo 2018-2019. Pueden compartir una foto si quieren, ¿eh? Ahora sí, entonces agradecemos al señor decano y a la señora secretaria académica de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. E invitamos a la bandera de la Facultad de Agronomía y Veterinaria a ocupar su lugar de presencia en el acto. Proseguimos ahora con la Facultad de Ciencias Económicas. Para ello convocamos al señor secretario general de esta unidad académica, Martín Abasolo, y a la señora secretaria académica, profesora Gabriela García, para realizar el cambio de abanderados. Solicitamos al alumno abanderado Martín Bonino y a las alumnas escoltas Ana Paula Moine y Agostina Ferreira a desplazar la bandera de la facultad hacia el centro del escenario. Corresponde la mención de abanderada de la Facultad de Ciencias Económicas para el ciclo académico 2019-2020 a la alumna Magdalena Pariani, en tanto que serán escoltas los alumnos Matías Penalba y Daniel Osam. Invitamos entonces a la flamante abanderada y a sus escoltas a ubicarse también en el centro del escenario. El señor secretario general de la facultad y la secretaria académica realizan el cambio de bandera. Los alumnos salientes, entonces, reciben un libro de Unirío, la editorial de nuestra universidad, y un diploma que testimonia su carácter de abanderado y escoltas de la Facultad de Ciencias Económicas durante el periodo 2018-2019. Pueden tomarse la fotografía grupal. Thank you.
Agradecemos entonces al señor Secretario General y a la señora Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económicas. La bandera de ceremonia de la Facultad de Ciencias Económicas vuelve a ocupar su lugar de precedencia. Procedemos ahora a la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Para ello convocamos a la señora vicedecana, profesora Marcela Daniele, y a la señora secretaria académica de la misma Unidad de Ciencias Exactas, profesora María Marta Reynoso. Solicitamos a la alumna abanderada Ana Carolina Vilches y a los alumnos escoltas Leandro Echarren y Marina Placiarditi a desplazar la bandera hacia el centro del escenario. Corresponde la mención de abanderada para el ciclo académico 2019-2020 de la Facultad de Ciencias Exactas a la alumna Juliana Belén Putero, en tanto que serán escoltas los alumnos María Virginia Forcone y Juan Francisco Villa. Invitamos a la flamante abanderada y a sus escoltas a ubicarse también hacia el centro del escenario. La señora vicedecana y la secretaria académica de la facultad realizan entonces el cambio de bandera. Los alumnos salientes reciben un libro de Unirío, la editorial de nuestra universidad, y un diploma que testimonia su carácter de abanderado y escoltas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales durante el periodo 2018-2019. Agradecemos a la señora vicedecana y a la señora secretaria académica. La bandera de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales vuelve a ocupar su lugar de precedencia. Procedemos ahora al cambio de abanderados de la Facultad de Ciencias Humanas. Para ello convocamos a la señora Diana Sigal, vicedecana, y a la señora Alejandra Venegas, subsecretaria académica de la facultad. Le vamos a solicitar a la alumna abanderada Victoria Belén Bianco y a los alumnos escoltas Juan Manuel Álvarez y María Valentina Maitana a desplazar la bandera hasta el centro del escenario. Corresponde la mención de abanderada de la Facultad de Ciencias Humanas para el ciclo académico 2019-2020 a la alumna Griselda Viviana Boneto, en tanto que serán escoltas las alumnas Sabrina Belén Zárate y María Florencia López Sosa. Invitamos entonces a la flamante abanderada y a sus escoltas a ubicarse también en el centro del escenario con el reconocimiento de los aplausos.
La señora vicedecana y la señora subsecretaria académica de la facultad realizan el cambio de bandera. Los alumnos salientes reciben un libro de Unirío, de nuestra universidad, y un diploma que testimonia su carácter de abanderado y escoltas de la Facultad de Ciencias Humanas durante el periodo 2018-2019. Luego de la foto grupal, entonces, agradecemos a la señora vicedecana y a la señora subsecretaria académica. La bandera de la Facultad de Ciencias Humanas vuelve a ocupar su lugar de precedencia en el acto. De inmediato procederemos al cambio de abanderados de la Facultad de Ingeniería. Para ello convocamos a la señora decana, profesora Miriam Martinello, y al señor secretario académico, profesor Diego Acevedo. Le vamos a solicitar al alumno abanderado Francisco Mazuco Paniza y a los alumnos escoltas Giuliana Carbonari y Salvador Brandolín a desplazar la bandera de la facultad hasta el centro del escenario. Corresponde la mención de abanderado de la Facultad de Ingeniería para el ciclo académico 2019-2020 al alumno Martín Gustavo Bernardi, en tanto que serán escoltas los alumnos Martín Ezequiel Pronotti y Matías Emanuel Buosi. Invitamos al flamante abanderado y a sus escoltas a ubicarse también, por favor, en el centro del escenario. La señora decana y el señor secretario académico de la facultad realizan el cambio de bandera. Los alumnos salientes reciben un libro de Unirío, la editorial de nuestra universidad, y un diploma que testimonia su carácter de abanderado y escoltas de la Facultad de Ingeniería durante el periodo 2018-2019. Les permitimos hacer una foto grupal.
Y con este merecido aplauso para los abanderados de la Facultad de Ingeniería, también agradecemos a la señora decana y al señor secretario de esta unidad académica. La bandera de ceremonia de la Facultad de Ingeniería entonces vuelve a ocupar su lugar de precedencia. De esta manera se da por finalizada la ceremonia del cambio de abanderados. Saludamos con un fuerte aplauso entonces a los abanderados que hoy se despiden, así como también damos la bienvenida al grupo de nuevos abanderados que hoy inician su periodo de representación de nuestra universidad y de cada una de las 5 facultades. Luego del merecido reconocimiento, vamos a invitar entonces ahora a participar con su palabra en esta ceremonia a la profesora Marita Cortese, subsecretaria académica de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Señor rector, señor vicerrector, decanos, decanas, secretarios, secretarias, directores de departamento, representantes de la Federación Universitaria y de los centros de estudiantes, colegas docentes, estudiantes, no docentes, graduados, familiares, amigos, y a todos los que han querido compartir este acontecimiento. Acontecimiento que simboliza uno de los momentos tal vez más emotivos de la vida universitaria, el cambio de abanderados, por el significado que tiene la bandera en tanto símbolo que representa a nuestra querida patria en lo colectivo como pueblo argentino y en lo personal a partir de las construcciones, significaciones y representaciones realizadas por cada uno de nosotros como estudiantes y ciudadanos de este país. Las representaciones que hemos construido de nuestra bandera como símbolo patrio están enmarcadas en gran medida en el legado que nos dejara uno de los hombres más importantes de nuestra historia, su creador, el reconocido general Manuel Belgrano, y de quien mañana conmemoramos 199 años de su muerte. En las circunstancias actuales y la realidad que nos atraviesa como país y como nación, está bueno reconstruir su ideario y sus concreciones. Manuel Belgrano fue uno de los hombres de la historia argentina que demostró valentía, compromiso con ideales y valores que tuvieron como propósito construir una nación libre y soberana. Luchó por sus creencias en un contexto social complejo, en muchas ocasiones adverso, transformándose en uno de los constructores más significativos de nuestra nación. En cuanto a sus ideales, en educación luchó por una educación primaria gratuita para todos, otorgándoles un lugar especial a la mujer, ya que pensaba que como madre era la primera maestra. También vinculó la educación pública con los oficios, considerando que la ganadería, la agricultura, la industria y el comercio constituían la maquinaria productiva del país. Se puede decir que Belgrano fue uno de los primeros educadores de la nación. Se preocupó por el desarrollo productivo de nuestro país, ya que consideraba que sin desarrollo de la propia producción, ninguna independencia era posible. Bregó por un sistema de justicia que alcance a todos los habitantes con igualdad, independientemente de su condición social. Se preocupó por organizar y darle forma al Estado naciente. Sabía que sin un Estado bien organizado, con principios claros, solo se enriquecen, se benefician los poderosos y sufren, y se hunden más en la injusticia aquellos que carecen de recursos materiales para enfrentar la vida y poseen menos recursos legales para defenderse. Belgrano
Fue un hombre adelantado a los tiempos. Pensó a la nación en términos de colectivo. Cuando muchos de los hombres de la época veían a la nación como una ciudad o provincia, Belgrano sostenía que la única manera de lograr la independencia era fortaleciendo el espíritu de nación, como colectivo de intereses, valores, símbolos materiales y espirituales que sustenten un proyecto común. En esta tarde no es el propósito de desarrollar exhaustivamente la inmensa tarea realizada por este gran patriota, ilustre intelectual del siglo XVIII. Solo interesa tomar algunos aportes a fin de mostrar que fue un hombre original, innovador, hombre de leyes, precursor de la educación pública y popular, del comercio, de la ciencia. Sin embargo, cuando consideró que era necesario, y a pesar de no haber realizado la carrera militar, ya que estudió para ser abogado, y entendiendo que el deber lo convocaba, tomó la espada como general de la independencia, por lo que se lo reconoció como libertador del norte. Fue un valiente y esforzado soldado que demostró una gran humildad en la victoria. Recordar a Belgrano nos conduce a hablar de esfuerzo, de generosidad, de lucha por la educación, de modestia, de honestidad, de defensa de la libertad, tanto de la libertad civil como política y de expresión. Fue un defensor de los derechos del hombre. Hoy en nuestro país estamos enfrentando otra crisis, y digo otra porque como argentinos hemos enfrentado muchas. Como argentinos nos cuesta encontrar un horizonte, valores compartidos y políticas de soberanía y justicia social que se sostengan en el tiempo más allá de las particularidades de los diferentes gobiernos. Seguramente, si reflexionamos y miramos con la objetividad que da la distancia en el tiempo, la obra de don Manuel Belgrano nos invita a tomar fuerza para construir esa patria grande con integración con los países hermanos. Seguro que el camino no es fácil. La vida de Manuel Belgrano está llena de esfuerzos, de sacrificios, de lucha, que al final alcanzaron la concreción de muchos de sus ideales. Todo lo cual nos muestra que vale la pena luchar por nuestros sueños, distinguiendo horizontes, estrategias, principios, valores que nos permitan sortear las diferencias para que, en un trabajo conjunto e integrado de toda la ciudadanía, respetándonos mutuamente, podamos reconstruir con sentido de patria esa nación con la que soñó Belgrano, que si bien pasaron casi 200 años, aún los principios por los que luchó tienen total validez. Retomando las palabras iniciales, el significado que tiene nuestra bandera como símbolo colectivo está dado, ¿no es cierto?, por el legado que nos dejara Belgrano, intelectual de intachable integridad y firmes convicciones patrióticas, un trabajador desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país y la educación de sus habitantes. En cuanto al significado que cada uno en lo personal ha construido en relación a nuestra bandera celeste y blanco, está relacionado con nuestras trayectorias de vida y nuestras trayectorias escolares. El hecho que, desde muy pequeño, la viéramos flamear en lo alto de las plazas, edificios públicos, presente en cada festejo patrio. Verla cómo se eleva en el mástil al entonar las estrofas del himno nacional argentino. Cada mañana en nuestras escuelas, cuando se iza al mismo tiempo que se entona alguna canción en su reconocimiento. Tantas vivencias quedan en nuestros corazones y, conjuntamente con la historia de su creador, seguramente hacen de la bandera el símbolo más importante de nuestra historia, de nuestra vida. Por todo ello, el acontecimiento que nos convoca esta tarde, el traspaso de banderas, es un momento significativo e inolvidable para cada uno de los participantes y sobre todo para los abanderados y escoltas, donde se los premia como estudiantes. Cuando alguien es distinguido por sus virtudes, no es para que se torne vanidoso, sino que debería constituirse como referentes de otros estudiantes, de otros jóvenes, y ser referentes implica o encierra algunos derechos, pero al mismo tiempo muchas obligaciones. Abanderados y escoltas, tanto salientes como entrantes.
están llamados a ser un ejemplo dentro y fuera del contexto de nuestra universidad, a ser mujeres y hombres responsables, honestos, laboriosos, a luchar por la construcción de una nación como lo hizo Manuel Belgrano en su tiempo, dando la seguridad que los colores con que Belgrano nos pintó se perpetúen y permanezcan a través de las generaciones, manteniendo su pureza, sin manchas de injusticia, de inseguridad, de intolerancia y desigualdad social. La postura de Manuel Belgrano, como la de otros hombres, por ejemplo, Martín Miguel de Güemes, a quien recordamos unos días atrás, José de San Martín, pioneros, visionarios, incondicionales con la patria y sus valores, es necesario tenerlas presente cuando vivimos una crisis como la que atraviesa nuestro país. Crisis de idearios, de metas, de proyectos colectivos que nos fortalezcan como nación. La patria se construye colectivamente, con diálogo, respeto por lo diverso, a partir del genuino interés por el otro. Se construye colectivamente a través del intercambio. Debemos resignificar nuestras vidas, nuestras acciones, en pos de construir conjuntamente esa nación en la que todos tengamos lugar. Abanderados y escoltas, tanto salientes como entrantes, conjuntamente con sus compañeros, ustedes pertenecen a la generación de mujeres y hombres que habrán de contribuir a realizar cambios para construir una sociedad cada vez más inclusiva y más justa. Serán actores comprometidos en la construcción social de la historia, en la transformación social de los nuevos tiempos demandan. Es un desafío que la realidad nos impone y al cual seguramente sabrán responder. En este acto, un grupo de estudiantes recibe y otros entregan nuestra querida bandera, símbolo del legado que nos dejó Manuel Belgrano. La bandera es el símbolo de la unión de la patria, es el símbolo de un país que se une a pesar de sus diferencias ideológicas y acerca las grandes distancias geográficas que lo caracterizan. Cada uno de estos jóvenes que hoy reciben y los que entregan la bandera, unos fueron y otros serán los portadores de la insignia emblemática que nos identifica en las conciencias, en las coincidencias y en las diferencias, en nombre de todos los estudiantes de la institución y la comunidad. A cada uno de ustedes nuestras felicitaciones y permítanme también felicitar a los padres, docentes, no docentes, estudiantes, compañeros, amigos, equipo de gestión de cada facultad y de la universidad que contribuyeron en la formación de estos jóvenes. Debemos estar orgullosos de darles a las nuevas generaciones cimientos sólidos y elementos que les permitan pensar en el colectivo social y construir la patria que todos merecemos como ciudadanos libres, democráticos, independientes y justos. Muchas gracias. Agradecemos a la señora subsecretaria académica. De esta manera, entonces, damos por finalizado el acto de cambio de banderas de nuestra universidad y de las 5 facultades, pero les vamos a solicitar a todos renovar el aplauso para el nuevo cuerpo de abanderados y sus escoltas, porque realmente implica mucho esfuerzo, mucho trabajo. Durante la vida académica, hoy estar representando a la Universidad Nacional de Río Cuarto, a las 5 facultades, así que más que merecido este reconocimiento por parte de todo el público y de las autoridades para los nuevos abanderados y escoltas de nuestra institución educativa. Con este marco de reconocimiento, entonces, se retira la bandera mayor de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Seguida de la bandera de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Hace lo propio la bandera de la Facultad de Ciencias Económicas.
Se retira a continuación la bandera de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, seguido por la bandera de la Facultad de Ciencias Humanas. Y finalmente, despedimos a la bandera de la Facultad de Ingeniería. De esta manera damos cierre a esta emotiva ceremonia, cerramos la transmisión de Radio Universidad y por streaming también. Agradecemos una vez más especialmente la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias, tengan buenas tardes.